Hola, muy bonita noche. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy desde Be Nutrition estamos para contarles todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga, educadora en diabetes, y para mí es un gusto estar con todos ustedes y además es un gustazo estar con mi compañera Pau. Ay, Moni, qué gusto. Me encanta estar contigo y gracias a Be Nutrition por esta invitación. Yo soy la nutrióloga Paola Estrada, me pueden encontrar como Nutripao MEX y pues sí, vamos a hablar de un tema que les va a encantar. O sea, ¿quién no ha escuchado hablar del metabolismo? Totalmente, ¿quién no ha escuchado? Y además, ¿quién no también se ha comparado de es que mi metabolismo es muy lento, es que necesito acelerar el metabolismo, es que me dijeron que coma más, es que me dijeron hoy? Vamos a tratar de desmenuzar todas esas preguntas que ustedes han tenido y que a veces por pena, por vergüenza, Pau, no lo preguntamos a nuestra nutrióloga, a nuestro médico, y por ahí andamos buscando en las redes sociales a ver quién nos da la respuesta. Hoy, aquí, vamos a tratar de contestarle todas sus preguntas. Y además, bueno, por eso es importante, Pau, que compartan todos ustedes, que nos digan desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo, y por supuesto también que le digan a sus amigas, a la comadre, a la vecina, oye, ya está aquí Pau y Moni porque van a resolver las preguntas sobre metabolismo. Sí, nos están viendo no solo de México, también desde Uruguay también. Entonces, están en varios lugares viéndonos y es un tema que no solamente aquí, ¿no? En todos lados podemos platicar de esto. Entonces, pues sí, yo estoy segura que les va a encantar. Y pues Vamos a empezar. Platícanos, ¿qué es el metabolismo en palabras muy sencillas? ¿Qué podemos entender de este? Y además, ¿cuál es la función principal en nuestro cuerpo? El metabolismo es esta función que tiene el cuerpo de descomponer o deshacer, digamos, en una palabra más chiquita, a mí me gusta pensar como si fueran tijeritas, que va recortando toda la comida y eso hace que tengamos nutrientes y por lo tanto los podemos absorber y tener energía durante el día. Y además, este metabolismo, Pau, ¿por qué factores se ve influenciado? Porque, bueno, sabemos, sí, todos tenemos un metabolismo, todos desde que nacemos, desde que estamos adentro de la pancita de la mamá, ahí ya está el bebé haciendo su metabolismo y él obviamente va degradando, como dice Pau, los alimentos para obtener estos nutrientes o nutrimentos, pero ¿qué factores influyen para que el metabolismo de pronto, sí, es cierto, sea lento, sea acelerado o qué pasa con él? Qué buena pregunta. Y seguro lo has visto también, Moni, en pacientes, ¿no? O sea, que entre más grandes somos, la edad es un factor que influye en el metabolismo. Y seguro has visto esta gente que a partir de los 25, a partir de los 30, de los 50, ya no es lo mismo. Como que ya, pues sí, cambia el metabolismo, ¿no? Entonces, la edad es uno de esos factores. Sí. Actividad física, ejercicio. Que justo hace rato, antes de empezar, platicábamos, ¿no? Que es algo bien importante en la población hoy en día, que hace mucha falta. Sí, totalmente. El tema de la actividad física como factor que refleja la influencia en tu metabolismo, hoy en día, desafortunadamente, datos de diversas encuestas en México y en el mundo nos dicen que el 80% de la población somos sedentarios. ¿Por qué? Pues porque no cubrimos esta recomendación mínima que hace la Organización Mundial, que son de 150 minutos a la semana. Entonces, imagínate, empecemos por ahí, ¿no? Y después del ejercicio, ¿qué otro factor también es importante en el metabolismo? Uno que estoy segura que todo el mundo hemos vivido, el estrés. El estrés que, híjole, está por el trabajo, por cuestiones personales, emocionales. El estrés es uno de los factores que influyen pues también bastante en el metabolismo. Entonces sí es bien importante lograr gestionar las emociones, el estrés. Y bueno, aquí en Ciudad de México todavía más, ¿no? O sea, como que estrés constante y, o sea, no sé si te ha pasado incluso que ya no distingues si estás, o sea, como que ya lo normalizamos, ¿no? O sea, el estrés se vuelve algo cotidiano y ya no nos damos cuenta, pero la mayoría vivimos en un constante estrés. Fíjate que hace unos años, cuando empezamos a hablar de este burnout, tuve un suceso así y entonces el médico me decía, ¿no? Hacen una encuesta y te van preguntando, oye, tienes esto, lo otro y aquello. ¿Eres una mujer estresada? Y yo, claro que no. Y entonces me dice, ¿qué piensan los demás? Y entonces cuando me preguntó qué piensan los demás, híjole, me puse a pensar alrededor de mis compañeros de la oficina, en aquel entonces la pareja y demás. Y entonces sí, te acostumbras a vivir acelerado, es cierto. Es cierto que todo tiene un tiempo, pero
cuando se trata de sí, tu salud personal, tu salud, que sabemos que nuestro cuerpo es un sistema, ¿cómo va afectando el estrés al metabolismo? Pues hoy sabemos que hay ciertas sustancias que es importante hablar de ellas. Una de ellas, que es la que más está, cortisol. Por supuesto, nuestro queridísimo cortisol. ¿Qué es el cortisol o por qué se acelera? Esta hormona, y no sé si es algo, yo he escuchado que como que en redes sociales es algo que se habla muchísimo, ¿no? Y es esta hormona, digamos que es la hormona del estrés, ¿no? O sea, cuando estamos estresados, estresadas, se eleva, y eso hace que sea mucho más difícil, algo importante, la pérdida de grasa, ¿no? También, entonces, el metabolismo, hay algo que ya me voy a meter a algo un poquito más técnico, pero este término de adaptación metabólica, que ahorita vamos a hablar también un poco de esta importancia de comer pues adecuadamente y tener una dieta suficiente. Pero sí, o sea, sí pasa que el metabolismo se va alentando cuando el cortisol se eleva. Entonces, pues, importante poder manejar el estrés. Y aquí con el cortisol, cuando hablamos de este, no solamente basta con decir que es esta hormona, Pau, sino también tenemos que decirles, hay valores normales. Entonces, hay que hacernos unos estudios de laboratorio. Yo siempre les digo, en cualquier momento en el que estoy, aprovecho para decirle, conoce tus números. Y conoce tus números quiere decir que te hagas un estudio de laboratorio para que conozcas cómo está tu glucosa, tu colesterol, tus triglicéridos y también tu cortisol. Porque este cortisol, si te estás dando cuenta que, como bien decías tú, Pau, la edad ha cambiado, tu década de vivir ha cambiado, tu alimentación está cambiando y de pronto dices, híjole, es que me está costando más trabajo dormir, bajar de peso y tengo estreñimiento. Sí. Ojo, hay que conocer nuestros números, claro. Pau, porque eso es súper importante. Pero también otro de los factores de los cuales ya nos estamos metiendo es el descanso. ¿Qué tiene que ver el descanso con el metabolismo? Ay, afecta muchísimo. Y descanso, ahorita digo, qué bueno que dices la palabra descanso, no solo sueño, sí. Porque a veces me dicen, no, sí, yo duermo mis 7 horas súper bien. Fíjense que, o sea, a ver, sí es importante, obviamente, dormir 7, 8 horas, pero que sea un sueño de calidad. Así es. O sea, descansar, no estar despertándome en la noche, no estar, como por ejemplo, mucha gente me cuenta que se despierta a las 3 de la mañana y agarra el celular y entonces ya no se puede dormir, pero estamos contando estas 7 horas y en realidad, pues tú sabes que es importante un sueño, pues, de calidad, descansar adecuadamente. Entonces, sí, o sea, no dormir suficiente sí va a afectar nuestro metabolismo también. Entonces, igual algo que me parece importante comentar como ejemplo, que no sé si yo creo que lo has escuchado en muchas personas, ¿no? De, es que yo, mi alimentación es súper saludable, en realidad como que no tengo tanto estrés, pero tienen horarios de sueño muy invertidos y sí se sienten como diferentes con esta parte del metabolismo. Totalmente. Creo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en la consulta, que como bien dices, la alimentación perfecta, el ejercicio, ahí van haciendo sus pininos con cubrir las o los minutos de la recomendación. Pero cuando hablamos del sueño, ¿qué crees? La gente se queda a las 2 de la mañana viendo las series, en el celular, trabajando. Y de pronto dice, pero me levanto como si nada a las 6. ¡Ojo ahí! Entonces, hoy ya hemos mencionado al menos 4 factores importantes que afectan a tu metabolismo. Quiero mandar saludos a Emilia, que nos está escuchando desde Campeche, a Vanessa desde Uruguay, a Gisela desde Perú, nos escucha también desde Quito, muchísimas gracias. Desde Puebla también nos están escuchando. Roberto, gracias. Por favor, mándenos todas sus preguntas. Ahorita ya contestamos esta del cortisol, que nos decían, ¿qué pasa con el cortisol? ¿Por qué hablamos tanto del cortisol? Y ahora, otro de los factores, ¿ser hombre o ser mujer puede afectar tu metabolismo? También afecta. Yo no sé qué pasa con las mujeres. Tenemos esa parte de perder, pero sí, también, pues, el género. Claro, el género, y también tiene que ver con la composición corporal, Pa. Sí, claro. Platícanos un poquito de cómo las mujeres nos componemos en cuanto a grasa y músculo y por qué es que puede afectar un poquito más el ser mujer al metabolismo. Sí, o sea, las mujeres tenemos más un porcentaje de grasa más alto que los hombres, ¿no? Y seguramente lo han visto ustedes, que de repente es como, es que yo empecé a hacer ejercicio y no hago tanta masa muscular y mi novio, mi esposo, mi hermano, así, súper rápido, ¿no? Entonces sí, o sea, los hombres tienen más facilidad de hacer masa muscular y también entre más masa muscular tenemos, mucho más rápido es nuestro metabolismo. No sé si me encanta usar la palabra de rápido o lento, la verdad. Sí. Creo que prefiero usar como más funcional porque siento que es un poco, no sé, creo que es... Decir rápido, siento que es difícil medir la velocidad del metabolismo, ¿no? Es cierto. Pero sí, o sea, tenemos ese factor ahí como
de género y también esta parte que decíamos hace ratito, ¿no? O sea, algo importantísimo que quiero comentar es que pues muchas de las mujeres, porque esa presión es más hacia las mujeres, de repente están las dietas restrictivas, ¿no? Entonces, pues muchas veces el tener una dieta muy restrictiva afecta. Cuéntanos, Moni, ¿qué opinas? Y ahí ya que empezamos a adentrarnos al tema de la alimentación, acá teníamos una pregunta que nos dicen, oye, ¿el comer poco es bueno para el metabolismo o debo de comer más? Ahí recuerden, vámonos nuevamente. Primero consulta a un profesional de la nutrición. Número dos, el tener una dieta de restricción no siempre te va a ayudar a esta disminución de peso. Y bueno, sabemos que tenemos que hablar de mantener un peso saludable. A mí no me gusta mencionar peso ideal, porque a veces es tan ideal que nunca lo llegamos a tener. Estos ideales están basados en unas tablas, etcétera. Pero sí un peso saludable en el cual no te cueste trabajo realizar todas tus actividades. Y este peso saludable tiene que ver, sí, con el tipo de alimentación que vas a llevar. Este tipo de alimentación tiene que ser completo, tu dieta tiene que ser suficiente, tiene que ser variada, equilibrada, que incluya de todos los alimentos y sobre todo, ¿sabes qué? Que considere tus gustos y también tu estilo de vida, porque claro, de pronto salimos a trabajar y sales corriendo con la lonchera, con todos los toppers, me identifico 100%, y de pronto no me da tiempo de desayunar y yo, ¿qué? ¿Qué hora es? Tenía junta, etcétera. Entonces, se tiene que adaptar tu dieta a tus hábitos. Entonces, recordemos que hay que siempre decirle a nuestro profesional de la nutrición qué hábitos tienes, cuáles son tus mejores horarios para comer, si en el trabajo tienes oportunidad de comer una colación, qué importante. Fíjate que en algún momento nos decían, oye, yo trabajo en un banco y no me dan chance de comer una colación. Sí, pero estoy en junta y no puedo comer en la junta, ¿no? ¿Qué sí, puedo claro. hacer ahí, ¿no? Ahí también, como expertas en nutrición y en valorar los planes de alimentación de las personas, tenemos que escuchar esto para nosotros poder adaptar un plan de alimentación a tus necesidades, claro. a tus gustos e incluso hasta la cultura. Hay culturas, religiones donde dicen este sí, este no. O cuando vienen estos ayunos prolongados. Sí. Ojo, ¿no? Digo, tú también eres educadora en diabetes. Tú también. Yo también soy educadora en diabetes. Claro. Y cuando estuve escuchando de otros países, me decían, es que cuando viene el ayuno prolongado, ¿cómo afecta cuando vives con una condición como la diabetes? Entonces, el metabolismo también tiene que ver y se va a modificar de acuerdo a la condición crónica que tengas. Y entonces, por eso es tan importante que consultemos al profesional de la nutrición. Sí, y no tenerle miedo a los alimentos. Siempre escucho que es que no quiero comer, por ejemplo, los carbohidratos, ¿no? O las grasas. O sea, esta alimentación que nos cuenta Moni de tiene que ser completa y suficiente y adaptarse a tu estilo de vida, de repente, o sea, hay veces que no te da tiempo de preparar a lo mejor algún guisado o de ir a la panadería todos los días, ¿sabes? O sea, podemos adaptar a productos que ya tenemos a veces hasta listos para comer, abrirlo y no quiere decir que porque esté en un paquete sea malo, ¿sabes? O sea, sí. Se puede adaptar a tu nutrición. Hay alimentos de muy buena calidad y pueden cubrir perfectamente bien lo que necesitas para no pasar hambre, para no estar sufriendo ahí. No es normal tener hambre, eso sí, siempre les digo, no es normal. Coman suficiente, no está, o sea, está a veces normalizado, pero no debería de ser normal. Y aquí con lo que estás diciendo de cómo podemos incluir todos los alimentos, es cuando empezamos también a considerar el estilo de vida de las personas, pero también la cantidad de dinero que está destinando una familia a comprar ciertos alimentos, ciertos productos. Por eso es importante decirles, hay que hacer los menús de acuerdo a las necesidades y de acuerdo también al número de integrantes que somos en casa. Y aquí es nuevamente, ¿no? Debo de incluir cereales, que los cereales son la base de la alimentación. No los tenemos que quitar. ¿Y qué alimentos están en este grupo de cereales? Pues está el trigo, el maíz, el arroz, la avena, el amaranto y todos los derivados de estos. Recuerden que, como bien dice Pau, podemos incluir de todos los alimentos, yo siempre les digo, hashtag, de todo con moderación, porque de pronto dices, es que no voy a comer esto. No, sí puedes comer de todo, pero la vida es de moderación. Así es que, primero la base de los cereales, luego nos vamos con las frutas y las verduras, que si ustedes imaginan el plato del bien comer, que es una guía mexicana, pues van a ver el plato y van a ver estos colores, frutas y verduras. Hay que incluir también productos de origen animal,
porque nos aportan proteínas, pero también hay que incluir estos alimentos que nos van a dar proteínas vegetales, como son las leguminosas. Hay que promover el consumo de leguminosas. Y regresándome a los cereales, Pau, es importante también comentarle a todos los que nos están viendo que los cereales idealmente hay que consumirlos de granos enteros. Estos granos enteros van a tener ciertas propiedades que obviamente van a ayudar a que todo nuestro sistema funcione de mejor manera. Pero hay dos componentes de estos granos enteros, Pau, que me gustaría que nos platicaras. La fibra que contienen estos granos enteros y, bueno, ¿cuál es como la función dentro del metabolismo? Qué bueno que tocas este tema porque la fibra es algo que va a nutrir bastante, además de ayudarnos a funciones digestivas como estreñimiento, que hace rato lo platicabas, pero también a esta microbiota intestinal, que seguramente han escuchado este término y dicen, suena muy científico, ¿qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal son estas bacterias buenas que tenemos en el intestino, y tener una microbiota intestinal saludable nos va a ayudar también a que el metabolismo tenga una buena función, ¿no? Entonces, justo, la fibra es uno de esos alimentos, y las leguminosas también, o sea, leguminosas y cereales con granos enteros, y que hay unos platillos deliciosos. O sea, a veces escuchamos como grano entero y leguminosas y decimos, ¿qué voy a comer? No se me antoja, sí. Pero hay unos platillos exquisitos, ¿no? Y bueno, aquí hablando ya justo como de estas preparaciones, yo de pronto veía tu perfil y veo que haces esta combinación de alimentos, ¿no? Que nos das las recomendaciones, nos dicen, oye, a ver, hay que preparar hoy esta receta. Eso es muy importante, así es que creo que vale la pena que volvamos a repetir dónde te encuentran, Pau, para que vean todas estas recetas, que vean cómo estás incluyendo tú a todos los alimentos. Y bueno, yo también decirles que me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Moni Cortado, la nutrióloga. ¿Y a ti dónde te encontramos, Pau? Y yo igual, Instagram, Facebook, y estoy como @nutripaomex. Y ahí hay muchos tips que igual y podríamos darles algunos ahorita. No sé si podríamos compartirles algunas ideas, porque ya les dimos consejos, ya les explico, bueno, no consejos, más bien como estos factores importantes. Entonces creo que podríamos darles algunos tips. En lo que van haciendo preguntas, háganos preguntas, platíquenos también ahí, compartan este live, porque de verdad es un tema así importantísimo, ¿no? Entonces, pues justo creo que me gustaría preguntarte un poco ahorita que mencionabas esto de los grupos de alimentos y todo lo que tenemos que consumir, y regresarnos un poquito a esto de por qué no son malos. O sea, cuéntanos, y voy a irme con este nutrimento tan importante, los carbohidratos, Moni. O sea, ¿por qué los tenemos que consumir? Mira, yo creo que aquí hay que quitarle justamente este mito a los carbohidratos o hidratos de carbono, como ustedes quieran nombrarlos. Hace muchos años, ¿no?, decían de la grasa y el huevo y no comas huevo y demás. Y después ha venido cambiando y entonces ahora le echan la culpa a los hidratos de carbono o los carbohidratos. Los carbohidratos, como bien te decía, forman parte de estos cereales que son la base de la alimentación. Los carbohidratos nos van a dar energía, son la gasolina de nuestro cuerpo. Es la gasolina como si fuera de tu auto, ¿no? Yo siempre les digo, es este combustible que te hace reír, que te hace estar lleno de vida. Por eso es importante consumirlos. Ahora, ¿cuánto hay que consumir? Recordemos lo que dijimos en un principio. Son recomendaciones generales y después nos vamos a personalizar y a individualizar la dieta. Eso siempre tiene que quedarles muy claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mujeres que dependiendo su actividad física, si viven con alguna condición o no, pueden consumir más o menos cantidad de estos cereales. Cuando hablamos de raciones, y ese yo creo que ustedes pueden buscar en B-Nutrition estos temas de las raciones y las porciones. Y entonces cuando hablamos de raciones, decimos una mujer con edad promedio, estatura promedio mexicana, ¿no? 1.65 máximo, las mujeres de México. Somos chiquitas, tú eres alta, pero yo estoy en el promedio de las mujeres, que somos bajitas. Entonces, ellas requieren consumir entre 5 y 7 raciones por día. Acuérdense, vamos a buscar ahora qué es una ración. Los hombres, que son un poquito más altos, que a lo mejor pueden tener una actividad física diferente y sobre todo tiene una composición diferente, ellos pueden consumir más raciones, a lo mejor entre unas 7, 10 raciones, pero va a depender de su actividad física. Totalmente. Esto hablando de los carbohidratos. Entonces, son la fuente de energía principal en tu vida. Estos hidratos de carbono te van a aportar fibra, te van a aportar vitaminas, te van a aportar minerales y obviamente todos estos son importantes para tu vida.
magnesio, zinc, selenio y muchos de los cereales están adicionados. Entonces, es importante que leamos siempre las etiquetas. En algunas cápsulas han hablado de la lectura de etiquetas y la importancia que tiene. Así es que los invito a que se den una vuelta a la página de Be Nutrition y vean esta información. Yo creo que si nos quedamos con el tema de energía, que te aportan vitaminas, minerales, fibra, creo que con eso sería lo podemos más importante cubrir, claro, de hidratos de carbono. Y voy a dar otro tip también que me encanta de este plato, de cómo lo podemos dividir, ¿no? O sea, más o menos imaginarnos un plato, ahí está nuestro, imagínense así, su plato, un circulito, y podríamos dividir la mitad de ese plato, de esa preparación, de verduras, un cuarto más o menos de alguna fuente de proteína, que ahorita le voy a pedir a Moni que nos platique más de las proteínas, y otra parte de estos carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? Entonces, sé que ahí podríamos imaginar como ensalada, pollo a la plancha y arroz, pero también podrían ser unos tacos, o sea, tortillas con un bistec delicioso, asado, un pico de gallo, nopalitos, salsa, y también estamos cubriendo. Y hablando de proteínas, Moni, cuéntanos por qué es importante la proteína también. Las proteínas combinadas, obviamente, con estos cereales, nos va a dar un platillo muy completo. Las proteínas tienen esta función principal de darnos estructura. Todo nuestro cuerpo, toda la piel, todos nuestros órganos están compuestos de proteínas. Las proteínas, yo siempre les digo, son los ladrillos, es la estructura de tu edificio. Tu edificio, edifícate. Entonces, estas proteínas necesitas consumirlas. Las hay de origen animal y las hay de origen vegetal. Muchos hablan hoy en día, y creo que eso es una, también ahorita es una tendencia, de alimentos o una dieta basada en plantas, que obtengan las proteínas de origen vegetal. Pero para quienes también deciden combinarlas, las proteínas de origen animal las vamos a obtener de todos los productos de origen animal. El huevo, el queso, pollo, res, cerdo, atún, eso es ahí donde las tenemos. Pero las de origen vegetal las obtenemos de la soya, por ejemplo, de todas las leguminosas, frijoles, habas, garbanzos, lentejas, que hoy es importante que volvamos a consumirlas, Pau. Claro, sí. Cuando vemos las gráficas, nos hemos dado cuenta que ha habido una disminución importante en el consumo de estos. Pero no solamente es porque la gente no quiera consumirlas, también de pronto es el costo. Entonces, aquí la recomendación es, fíjense qué leguminosa tiene un menor costo y entonces vamos a cocinarlas. De pronto también la gente te dice, híjole, es que me voy a tardar 2 horas o 3 horas en cocinarlas. Bueno, hay que adoptar algunos tips, algunas recomendaciones que son ponlas a remojar y entonces vas a utilizar menos gas, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que hacer una combinación de estas proteínas, son estructurales, nos van a fortalecer también nuestro sistema inmune porque todas nuestras defensas se encuentran compuestas de proteínas. Por eso es importante que los desde la infancia tengamos un buen consumo de proteínas porque es lo que nos va a hacer fuertes, ¿no? Y a dar saciedad también, porque luego la proteína es así mínima y muriéndonos de hambre todo el día. Claro, y por eso también de pronto los planes de alimentación nos decimos, ay, es que hay que empezar con proteína. Y le dicen, es que no se me antoja la proteína tan temprano. Bueno, a lo mejor un taquito de frijoles, lo mejor para empezar el día. O hay... no sé si te quité la recomendación. No, dime. Un mollete ay, por la mañana. Sí, sí, sí. Yo ayer platicaba con un paciente y es, a ver, una rebanada de pan integral, de granos enteros, un poquito de frijoles, quesito y pico de gallo, bueno, ya se me antojó. Eso salivando. Es excelente. Yo estoy salivando, además yo siempre hablo de comida y ya se me antoja todo. Entonces creo que es excelente para empezar la mañana. Claro. Es rápida, es completa, es variado y además vas a tener todos los beneficios de los cereales. Oye, Moni, y aprovechando que ya nos están haciendo preguntas y que no hemos hablado de las grasas, fíjate que CJ López nos pregunta, tengo alto el colesterol, ¿qué alimentos me recomiendas integrar en mi dieta? Cuéntanos un poco de las grasas y esto del colesterol y para poder contestar la pregunta. Mira, lo que decía hace un momento, ¿no? Hace muchos años empezaron a decir que las grasas eran las peores y eran las malvadas de la película. Las grasas son importantes en nuestra dieta porque las grasas nos dan esta capita protectora en la piel, esa es una de las principales funciones. La segunda, todas nuestras células, todo nuestro interno del cuerpo se encuentra formado de grasita. La grasita hace una capa y entonces eso protege. Nuestros órganos se encuentran soportados por grasa, pero aquí qué importante lo que dices, tengo alto. Cuando nos excedemos, cuando no hago buena cantidad de ejercicio, obviamente vamos a llegar a un exceso. Y esta grasa se puede empezar a formar en todos lados, se acumula.
Entonces se acumula en tus arterias, se acumula al interior de tus órganos y es cuando empiezan los problemas. Aquí, cuando empezamos a conocer nuestros números, nos damos cuenta que tengo alto el colesterol. ¿Qué tengo que hacer? Primero, nuevamente, acudir al médico, hacer estudios de laboratorio y luego darnos cuenta si este incremento de colesterol es por un exceso que estoy teniendo de la alimentación o es una cuestión genética. Sí. Si es una cuestión de exógena, es decir, de que viene de la alimentación, del sedentarismo o de que no estoy durmiendo bien, aquí podemos hacer algo. Hay que evaluar la dieta y hay que empezar por consumir mayor cantidad de fibra. Y recordemos, la fibra, estamos diciendo que se encuentra en estos cereales de granos enteros, se encuentra en las verduras. La verdura, por favor, idealmente con cáscara. El pepino, yo todo el tiempo me estoy peleando con mis pacientes y con mis familiares. El pepino va con cáscara porque ahí está la fibra. Toda la fibra. Oye, pelamos el pepino, pelamos la zanahoria, pelamos la jícama, pelamos la papa. Todo. No, la papa no es una verdura, se considera un tubérculo, un cereal, pero la pelamos. Entonces, ahí está la fibra. Entonces, hay que incluir mayor cantidad de cereales integrales, hay que incluir más verdura con cáscara, de preferencia sí, cruda. Y frutas con cáscara. Y frutas con también. Cáscara. De pronto pelamos la manzana, ¿no? Entonces, claro, la ensalada de manzana de mamá. Y la dice, de Navidad, pues la de sí, Navidad es así la de va. Navidad. Pero para el común, llévate la manzana y la sí. Recuerden que la fruta se muerde, no se bebe. Entonces, hay que morder, que truene la manzana, porque es más rico y además vas a gozar de estos beneficios de la fibra. Por ahí empezaría. Y también por empezar a incrementar la actividad física. A veces cuando empiezas a comer bien y haces una pequeña caminata, tu colesterol va bajando poco a poco. Evidentemente hay que hacer una valoración más profunda, pero claro. De manera general creo que eso sí. podemos y decir. Y grasas vegetales también, ¿no? O sea, así estas es. Semillas que también pues muchas veces no estamos consumiendo tanto, cacahuates, nueces, almendras, chía, linaza, todas estas que son vegetales, el aguacate también nos va a ayudar mucho cuando tenemos colesterol alto, ¿no? Y pues tratar de igual, como dice Moni, ¿no? Dependiendo cada persona, pero si estamos teniendo un consumo muy elevado de alimentos de origen animal con mucha grasa, carnes muy grasosas, pues ahí bajarle un poquito y aumentar un poco las grasas vegetales podría ayudar. Pau, aquí creo que viene una pregunta importante que se relaciona mucho con el metabolismo de lo que hemos hablado hoy, y es la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa, así platícanoslo de manera muy rápida, qué pasa con la resistencia a la insulina y cómo podemos revertirlo? Porque acá nos preguntan, ¿se puede revertir? Gran pregunta. Y este tema de la resistencia a la insulina, seguro lo has visto muchísimo. Primero importante, la resistencia a la insulina es una sobreproducción de insulina, o sea, el páncreas, que es el órgano que produce la insulina, está sobreproduciendo. ¿Y cómo podemos saber si tenemos resistencia a la insulina? Algunos signos, síntomas como muy comunes, cansancio, sobre todo después de comer, mucho antojo a cosas dulces. Hay algo que se llama acantosis nigricans, que es una pigmentación y como la piel se ve como un poco... Más gruesa, como se empieza a engrosar en cuello, axilas, ingles, también en codos, nudillos. Entonces, esos suelen ser como algunos signos, síntomas de resistencia a la insulina. Y sí podemos revertirla, controlarla, y es bien importante porque seguro has escuchado, ¿no? O sea, tengo resistencia a la insulina y ya automáticamente vivo con diabetes y no. Todavía la podemos prevenir. Así y todavía es. Podemos controlarla y revertirla para que no avance. Así es, y además comentarle a todos los que nos están escuchando es que nuevamente nos regresamos a conoce tus números, sí. Crea un plan, consulta a tu profesional de la salud y además ahora, ¿qué puedo hacer para ir cambiando estos hábitos? Y también lo que siempre les comparto es, si vivimos en familia, ¿cuántos integrantes son? Porque lo más importante es que si al menos un integrante de la familia ya trae problemas o resistencia con la insulina, seguramente alguien más lo va a traer. Así es que bueno, pues hay que empezar ahí, hay que empezar a checar obviamente nuestra salud. Y bueno, pues aquí tenemos varias preguntas. Sigan dejando preguntas, comenten, den like, compartan. ¿Saben por qué? Sobre todo porque creo que a veces tenemos consejos de la vecina, la comadre, la amiga, la prima. Entonces, vayan a compartir esto de, mira, aquí hay dos nutriólogas educadoras en diabetes que tienen mucha información. Y también Adriana Arzate nos pregunta si el ejercicio diario ayuda al metabolismo. ¿Qué opinas, Moni? Híjole, pues les quiero decir que sí. Dicen por ahí que el ejercicio es la única píldora que podemos tomar todos los días y a cualquier hora del día.
El ejercicio tiene muchísimos beneficios y sí, ya sé que de pronto dicen, ya me la sé, que el ejercicio nos ayuda para mantener un peso correcto, a la salud cardiovascular, nos ayuda también a tener una salud emocional adecuada, una salud mental, pero sobre todo para mantener un metabolismo correcto. Recordemos que el metabolismo, no podríamos decir, Pau, que se lleva solamente en el páncreas, que se lleva solamente en el estómago, sino el metabolismo es todo. Todo tu cuerpo. Entonces, si tú vas activando una zona de tu cuerpo, estás fortaleciendo tu metabolismo. Entonces, el ejercicio todos los días, de preferencia, al menos 30 minutos al día. Si se pueden 60, es muchísimo mejor. Y también una de las recomendaciones que han hecho últimamente los estudiosos del ejercicio, Pau, es que no necesariamente tiene que ser la hora completa, los 30 minutos completos. Tú puedes ir haciendo estos snacks, que ahora hablan de los snacks saludables, de snacks de ejercicio. Puedes hacer 10 minutos en la mañana, 10 en la tarde y 10 en la noche y vas a tener beneficios. Siempre les digo, algo es mejor que nada. Entonces, a activarse, claro, por favor. Y algo que les guste, porque también esto es básico, ¿no? Sí. O sea, nos dicen, es que tienes que hacer 30 minutos de ejercicio, 60. Y dices, ¿cómo? A mí me aburre muchísimo a lo mejor ir al gym. O a mí me encanta correr, ahorita yo estoy en esta etapa de correr, pero sé que mucha gente dice, no, gracias, me aburre. Entonces, puede ser bailar, patinar, a lo mejor te gusta hacer algún tipo de ejercicio de fuerza. O sea, hay muchos ejercicios, busquen cuál les guste y de verdad, cuando sientan esos beneficios del ejercicio, van a amarlo y van a decir, me encanta, me urge desconectarme y poder hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, no tiene que ser un sufrimiento. Claro, esa es la primera recomendación. Hay que elegir aquel ejercicio que más te guste y que disfrutes. Oye, fíjate que acá nos están preguntando, me encanta que estén comentando, ¿afecta el metabolismo el orden de los alimentos como los consumes? ¿Qué crees? Que sí. Últimamente hemos hecho algunas revisiones de los estudiosos del metabolismo y nos dicen que, primero, la verdura tiene que estar presente en todos los tiempos de comida, en el desayuno, en la comida y en la cena. Y además, la verdura debería de estar en el primer lugar de tu platillo, ¿no? Entonces, empecemos con una ensalada, empecemos a lo mejor con, yo siempre les digo, empiecen con los tallos de apio, empiecen con los pepinos, empiecen con un jitomate picado y un poquito de limón, y después ya vendrá a lo mejor la pasta, el arroz, a lo mejor la tortilla, el pan y el guisado. Pero hoy sabemos que sí, si tú empiezas con la verdura, te va a ir muchísimo mejor en todo el metabolismo, incluso, que ya empezaron a hablar aquí en las preguntas, en tus valores de glucosa postprandial. Postprandial significa después de la comida. Entonces, si tú empiezas con la verdura, tu alimentación, vas a tener unos niveles diferentes después de la comida a que si empiezas con la sopa o el arroz y la verdura la dejamos al último. Pero también nos preguntaban, Pau, en esta cuestión de, a ver, en el desayuno es importante empezar con qué alimento. Ay, a ver, creo que aquí primero desayunar. Si tienen hambre, desayunen, no se salten el desayuno, que es básico y muchas veces por tiempo. Hay desayunos, Moni lo decía hace rato, ¿no? O sea, se tiene que ajustar a tus tiempos, a tu estilo de vida. Entonces, hay desayunos, pues, rápidos, prácticos. Y mira, aquí creo que sí, yo recomendaría también que empecemos con verduras, pero sé que a veces también es como complicado, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo tal vez muy mexicano. Sé que hay gente que nos escucha de otros lugares, pero quesadillas que son muy rápidas de hacer y que estamos teniendo lo que Moni nos decía hace rato, ¿no? O sea, esta fuente de carbohidratos o de cereales en las tortillas que tienen fibra, un poquito de queso y ahí ponerle verduras. Tal vez ya no esté en el orden tal cual, pero estamos combinando estos nutrientes, ¿no? Entonces también ahí podríamos, pues creo que nos podría ayudar y justo aprovechando esto que nos cuentas de la combinación, Tavo Mendoza nos pregunta si le podemos dar un ejemplo de alguna colación para alguien que vive con diabetes. Entonces, aprovechando esto de las combinaciones, las recetas, ¿tú qué opinas? ¿Qué sería unas ideas de snack o colación? Mira, a mí siempre me gusta decir, preguntarles, a ver, ¿qué es lo que más se te antoja? ¿Sabor dulce o sabor salado a media mañana o a media tarde? Y de pronto me dicen, a media mañana se me antoja algo dulce. Ok, ¿qué puede ser una colación? Puede ser una gelatina sin azúcar, pueden ser a lo mejor un yogurt también bajo en azúcar con un poco de almendras. Puede ser también si es salado, porque también sucede, pueden ser unas tostadas horneadas
con un poquito de jamón, un poquito de queso, unas... Los frijoles que hacías hace rato, el taquito de frijoles. El taquito de frijoles es genial siempre, ¿no? Si estamos en casa, pero si estamos trabajando, pues yo sí saco mis tostaditas horneadas y ya traigo ahí mis pepinos en rodaja y a lo mejor un poquito de jitomate o también estas tostadas que puedan ser con un poquito de queso. ¿Se vale el queso crema, eh? De pronto me decían mis pacientes, sí, y yo, sí, pero ¿en qué cantidad lo vas a comer, no? También otra colación, pues puede ser una ensalada, ¿no? Que le puedes poner lechuga, jitomate, pepino, zanahoria, jícama. ¡Ay, qué rico! Y si quieres un poquito de cacahuates, almendras, nueces. Ojo aquí, de pronto nos dicen, oye, es que está, las nueces y las almendras están muy elevadas de costo. Hay cacahuates. Los cacahuates son también una grasita saludable. Las semillas de girasol. Las pepitas también. Están a un costo muy accesible. Sí, no como las nueces. Claro. Y mira, te dan estos beneficios igual. También. Entonces, unas dos cucharaditas a tu ensalada, un poquito de aceite de oliva. Ay, qué rico. Ahorita que decías de las semillas, ¿sabes qué? Me encanta también luego recomendarles palomitas, así palomitas que pueden hacer incluso en casa y le ponemos un puñito de cacahuates. Podemos también ponerle, o sea, a veces las palomitas y un cuadrito de chocolate amargo o una rebanada de pan, ese es mi favorito, una rebanada de pan con crema de cacahuate y plátano o alguna fruta que les guste y bueno, delicioso y se lo pueden llevar en el topper a la oficina, ¿eh? O sea, es muy práctico. Oye, creo que todos aquí ya en el estudio estamos salivando porque además de pronto algunos dicen, yo ya ceno a las 9, yo por ejemplo entre 9 y 9 y media ya empiezo a cenar, entonces ya empiezo a tener hambre. Con todo lo rico que estamos mencionando, lo que queremos decirles siempre, ¿no? Como nutriólogas, como educadoras en diabetes, es que la alimentación la tienes que disfrutar, ¿no? Los alimentos son esta fuente de energía que tenemos, pero también son una fuente de felicidad, es placer. Entonces, disfrutemos con placer el comer, pero el bien comer. Y el bien comer, recordemos nuevamente lo que decíamos en un principio, tiene que ver con la inclusión de todos los alimentos en porciones moderadas, saber qué nutrimentos se aporta cada grupo de alimentos. Para eso estamos acá. Eso Be Nutrition también ha hecho un esfuerzo mayor en su página, en sus redes y en tener también siempre a expertos en este tema. Y por ahí nos preguntaban, ¿qué tiene que ver la nutrigenómica con el metabolismo? ¿Quieres contestarla tú? Tú adelante. Porque a mí como que siempre la nutrigenómica se me hace un tema bastante complicado y me hago bola. Si quieres, tú contéstala. Mira, pues aquí con la nutrigenómica, claro que tiene que ver con el metabolismo y seguramente ustedes han escuchado a muchas nutriólogas, a muchos profesionales de la salud que hablan de esta nutrigenómica. La nutrigenómica es buena, claro, sin embargo es cara. Es cara porque para poder hacerte un estudio realmente que te diga qué alimentos, qué nutrimentos son más importantes para tu cuerpo de acuerdo a un montón de características. Entonces, no es hoy un estudio que sea barato. Ni tan validado, ¿no? Ni tan validado. Lo que sí han hecho es que, bueno, pues hoy tenemos aquí en México el Instituto de Nutrigenómica y lo que hacen ellos es que van estudiando a ciertas poblaciones y de ahí sacan algunas recomendaciones, algunas muestras. Entonces, si hoy nosotros no podemos tener un estudio así, vámonos con lo que sí sabemos que funciona y que es una dieta correcta, completa, suficiente, equilibrada, balanceada y que además tiene que ver con las necesidades de cada uno de nosotros. Y ahorita que mencionas eso, fíjate que Elizabeth Mendoza nos pregunta qué tan recomendable es la ingesta de sustitutos proteicos, que me supongo que se refiere como a estas proteínas en polvo. Sí, yo creo que se refiere a eso. Y qué buena pregunta, porque ahorita Moni hablaba de alimentación natural. ¿Tú qué opinas de los suplementos de proteína? Mira, todo un tema. Yo creo que siempre les pregunto, ¿para quién? ¿En qué cantidad? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué lo quieres consumir si a lo mejor tienes esta avena, ¿no? Que la puedes moler y entonces ahí tienes como este polvito y vas a tener una proteína. Entonces, siempre vamos a decir para qué, por qué y en qué cantidad. Entonces, si tú eres una persona que a lo mejor no te da tiempo de desayunar por la mañana, entonces ahí se vale de pronto un licuado de este sustituto de proteína, o si estás incrementando tu composición corporal, quieres incrementar la masa muscular,
bueno, vamos viendo. O sea, si de pronto no te puedes comer 4 huevos, bueno, entonces ahí sí se vale un sustituto de proteína. Por ahí esta nutrióloga Betty Bullosa, experta en actividad física, bueno, ella de pronto dice, oye, es que... Para cubrir su energía, ni modo que le dé una penca de plátano. Sí, entonces, claro. Ahí vienen otras opciones que vienen en sustitutos, vienen en suplementos. Así es que siempre hay que preguntar para qué. Si no lo cubres con tu alimentación, adelante. Pero si lo cubres, no es necesaria, exacto. No es necesario, no lo requieres. Vamos a hacer unas preguntas, unas 2 preguntitas más, porque acuérdense que el tiempo apremia, ya estamos en los finales. Y acá nos dicen, creo que este es importante. Quisiera que pudieras contestar, Pau, esta de, en términos generales, los adolescentes, ¿cuántas porciones de carbohidratos pueden consumir? Ok, bueno, pues esta es una pregunta, creo que un poco complicada de contestar, de manera general, porque como dice Moni, ¿no? O sea, cada persona tenemos una porción diferente, tiene que estar individualizado, pero hace rato ella nos decía que más o menos hombres hasta 8, 9 porciones y mujeres entre 6, 7 podríamos decir. Probablemente en la adolescencia pueda aumentar, depende mucho del adolescente, ¿no? O sea, hay veces, o sea, es una etapa en la que estamos en crecimiento, bueno, ya estamos, ¿eh? Estamos no, pero que están en crecimiento y ya cuando llegamos a la etapa adulta ya no. Entonces podría aumentar, obviamente tiene que ver también con la actividad física. Fíjate que escucho mucho como, es que mi adolescente, porque lo tienen hijos, hijas, le da muchísima más hambre, ¿no? O empieza a hacer ejercicio y le da mucha más hambre. Denle más comida, o sea, no pasa nada si el cuerpo está teniendo esta necesidad y están activos, están haciendo ejercicio, actividad física y aparte en crecimiento, podrían ser todavía mucho más, ¿no? Claro, Marielos Juárez, esperemos que haya quedado clara esta respuesta. Me gustaría también contestar a Viridiana Pérez. Eso te iba a decir justo. Tú que ves tanto embarazo y me encantaría que nos contestes esta pregunta. Qué buena pregunta, porque las mujeres siempre decimos... La pregunta, pero... Ah, claro, Viridiana nos dice, ¿por qué después del embarazo cambia el metabolismo y subimos de peso? ¿Qué crees? Una, no es en todas las mujeres. Y 2, no es una condicionante. ¿Qué sucede en el embarazo? Bueno, en el embarazo pues estás creada para incrementar de peso porque estás formando una vida. Requieres peso, requieres energía, requieres una buena nutrición. Yo siempre les digo, no es incrementar cantidad, es incrementar calidad. Pero bueno, ¿qué sucede? Ya incrementaste 9 kilos máximo. Por favor, mamás, por favor, mujeres que se quieren embarazar, no es bueno incrementar más de 10 kilos, ¿ok? Si tenemos un peso saludable. Si tenemos bajo peso, bueno, ya consultaremos al profesional. Pero en promedio, 9 kilos te va muy bien. Hay bebés de muy buen tamaño, bien nutridos. Y después de tu embarazo, cuando viene el parto, ¿qué se recomienda? Primero, una lactancia exclusiva. Si tienes una lactancia exclusiva, obviamente toda esta energía que tienes, pues la vas a ir pasando a tu bebé, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué sucede? Bueno, pues vas a tener un desgaste. Y este desgaste nos va a ayudar a que se equilibre nuevamente tu metabolismo y a que vayas perdiendo esos kilitos que incrementaste en el embarazo. No siempre, y no es condición, que me quede con 8 kilos de más en el embarazo. Pero si ya nos quedamos con esos 8 kilitos, ¿qué es lo más importante? Regresa a tu nutriólogo. Si no fuiste durante el embarazo, es importante que acudas porque el nutriólogo, la nutrióloga, te va a hacer un plan de alimentación adecuado para ti, para que estés bien nutrida durante la lactancia y obviamente pues también vamos a checar a tu bebé de paso. Entonces, y también recuperar los hábitos que teníamos antes del embarazo, actividad física, que vuelvas a dormir adecuadamente. Recuerda que bueno, es todo un trastorno de hábitos porque no duermes igual, no comes igual, no vas al baño de igual manera porque ya estás corriendo al bebé que ya está llorando. Sí, un cambio de vida. Que te lo cuide. Entonces, aquí lo importante es nuevamente valorar y regresar a los hábitos saludables, pero si ya quedaste con algunos kilitos, de verdad, se puede hacer algo, nada más hay que consultar a los especialistas. Sí, exacto. Y también me gustaría contestar la pregunta de Joaquín Contreras, que nos pregunta si hay algún estudio para conocer la calidad de la microbiota y para saber si tiene intestino permeable. Igual que los estudios de nutrigenética o nutrigenómica, ¿no? O sea, es caro hacer como todo este esquema de una... O sea, se llama microbioma, todo lo que evalúa la microbiota intestinal. Entonces,
yo más bien les recomendaría que si tienen síntomas de diarrea, estreñimiento, mucha inflamación, o sea, no es normal vivir inflamadas, inflamados, ¿no? O sea, esto de como y ya, mi estómago, mi abdomen está súper inflamado, mucho gas, ahí podríamos revisar, pues, si hay alguna alteración en la microbiota intestinal, más que nada, ¿no? O sea, creo que un estudio es complicado. Sí. Sí, yo creo que acudir con el profesional de la salud, hacer un gastro, ¿no? Un gastroenterólogo también, ahí en combinación, porque de pronto, pues nuestros compañeros gastro sí hacen una encuesta, hacen una evaluación, pero claro, importantísimo, evaluar cómo estás comiendo, qué tipo de alimentos te caen bien, qué tipo de alimentos te caen no tan bien, en qué horario, porque también es importante el horario. O el ayuno prolongado. Eso, los ayunos, por ahí nos preguntaban, ¿qué pasa con los ayunos? Los ayunos, si no estás en un plan de ayunos y que estés acompañado, no son buenos. Los ayunos prolongados no son buenos para nada. Para el estómago, porque está trabajando tu estómago sin alimento. Para tu cerebro, el cerebro come glucosa, come cada 4 horas. Entonces, si tú lo tienes en ayuno, ojo, ¿qué está pasando? ¿Tienes sueño? ¿Estás cansado? No, no te concentras. ¿No? O sea, de pronto decimos, ay, los niños no aprenden. A ver, ojo, ¿ya desayunó? Y no han desayunado, claro, sí. De pronto cuando se hacen encuestas en las escuelas, no desayunan los niños, o los adolescentes, o los universitarios, o los que vamos a trabajar. Sí, tampoco. Entonces, creo que haciendo un breve resumen, porque ya estamos en tiempo, recordemos nuevamente, Pau, el metabolismo. ¿Cuáles son los factores que influyen en este? Ok, resumiendo, los factores edad, entre más edad, más lento el metabolismo, el género también, el estrés, el descanso, o sea, el sueño, que tengamos un buen sueño, la alimentación, hablando de que la alimentación sea suficiente, acuérdense, no restringir porque eso hace menos funcional el metabolismo, y también la microbiota intestinal, creo que no me falta ninguno, no, creo que dije todos. Creo que en general son todos esos. Hablando de la alimentación, ¿qué es importante para mantener un metabolismo correcto? Debes de incluir una dieta correcta, suficiente, variada, que incluya de todos los alimentos. Siempre ten presente que los cereales son la principal fuente de energía. Entonces, esos ocupan un importante lugar. Las frutas, las verduras y, por supuesto, los alimentos que te van a aportar proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Importante consumirlos. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio? ¿Cuál es la recomendación? Ok, me encantó que dijiste la recomendación de la OMS, que son 150 minutos a la semana. Yo no sé tú con qué te quedas con el ejercicio, yo me quedaría con haz el ejercicio que disfrutes. Si puedes, combina ejercicio de fuerza con ejercicio cardiovascular. Digo, si se puede, todavía mejor, encuentra dos que te gusten. ¿Qué más te gustaría agregar del ejercicio? Pues yo creo que lo podamos hacer al menos 5 veces a la semana, ¿no? O sea, de pronto dicen los pacientes, híjole, es que no puedo más de 3, no pasa nada. Haz 3 días efectivo en esta combinación. Si podemos hacer más, bueno, pues vas a tener mayor beneficio. Pero si no, al menos 3 veces a la semana. Y eso mismo te va a ayudar a mejorar y gestionar el estrés, a relajarte, porque al final el ejercicio también crea endorfinas, estos como neurotransmisores de la felicidad, por eso terminamos de hacer ejercicio y estamos contentos, contentas, y también a mejorar el sueño. ¿Qué opinas del sueño? El sueño, recordemos que, bueno, pues es importante tener un descanso reparador, no solamente dormir y decir que cumplí con mis 6 horas recomendables por la OMS. Debo de tener un sueño reparador, y para tener un sueño reparador, un descanso saludable, recordemos que para todo es higiene. Entonces, dejemos el celular lejos de nosotros, o al menos pongamos estos horarios para dormir, las alarmas solas. Yo siempre les digo, a ver, la alarma es para cuando te levantas, porque si no, ya te alertas, ya ni descansaste. Y estás pausando. Y nada más te trastornaste. Yo soy de eso. Digo, a ver, no, una alarma, porque si no, de verdad, me trastorno, no descanso y demás. Y ojo, las mujeres requerimos dormir más. Nuestro cerebro, perdón, hombres, aquí hay tantos hombres, no quiero ofenderlos, pero las mujeres necesitamos dormir más porque nuestro cerebro trabaja más. Así es que, bueno, pues creo que hemos llegado al final, Pau. Sí, desafortunadamente. Desafortunadamente, porque empezamos ya aquí con el chal y la verdad, con qué buenas respuestas, qué buenas preguntas hicieron todos.
Muchas gracias nuevamente. Creo que mandamos saludos a todos los lugares de donde nos estaban viendo. Sí, gracias por estar acá. Recuerden que este Facebook Live se queda aquí, entonces lo pueden seguir ustedes se compartiendo. Pueden regresar, sí. Oye, que ya no escuché esto, me regreso. Sí, o como dijo Moni, que era la recomendación, regrésense, entren y véanlo. Y vuelvan a hacer preguntas. Sí. O sea, si les salen más, hagan las preguntas. Aquí están todos los expertos y también nos van a hacer llegar estas preguntas. Vamos a estar disponibles unas horas y unos días más. Y por mi parte quisiera agradecer a B-Nutrition por esta oportunidad, por poder compartir estos temas de gran relevancia, además que son cotidianos y que son importantes para nuestra vida diaria. Claro, sí, gracias por conectarse, gracias B-Nutrition. Y también va a aparecer una preguntita en su pantalla para que la contesten, por favor. Y pues gracias por estar conectados, conectadas y... pues ya saben, a cuidar su metabolismo, que sea funcional y a seguir aquí aprendiendo con vida. Y vámonos a cenar ya, ¿no? Porque ya hace hambrita. El ayuno prolongado. El ayuno prolongado no es saludable. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga, así me encuentran en Instagram y en Facebook. Y yo soy la nutrióloga Paola Estrada, estoy como NutriPao Mex, NutriPao MEX. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Bye.